lips with me. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Esto es Prohibido Olvidar, un espacio a la memoria. Esta vez te voy a contar la historia de dos asesinos seriales, uno con cara angelical y otro un artesano y esposo excepcional, pero los dos con un lado oscuro y siniestro. Comenzamos con Carlos Eduardo Robledo Puch, más conocido y apodado como el Ángel de la Muerte. En 1972, Argentina conocía un nombre, un apodo y un rostro que iban a marcar a fuego la historia criminal de un asesino a sangre fría en Argentina. Se convirtió en uno de los criminales más conocidos del país, y su historia tiene varias características únicas. Es la persona que más tiempo ha pasado en prisión en Argentina, que al día de la fecha puede decirse que hace 50 años que está preso. Pidió en reiteradas veces que lo liberaran, que le construyeran una casa en la prisión. Amenazó con matar a Cristina Fernández de Kirchner y pidió que le aplicaran la inyección letal. Y actualmente, con 70 años, continúa en prisión. Carlos Eduardo Robledo Puch nació en Buenos Aires en el año 1952. Vivía con sus padres en un humilde departamento del barrio de Olivos. Las privaciones y las penurias económicas que atravesaba hicieron que comenzara a robar. A medida que entraba en la adolescencia, la búsqueda por integrarse y disfrutar lo que disfrutaban otros jóvenes de su edad lo empujó a su primer robo. Y a los 15 años, robó una radio para comprarse una bicicleta. Y a partir de ahí, los robos fueron más importantes. A los 16, robó una moto de un taller, por lo que le enviaron a un reformatorio. Y cuando salió, ya sabía que su destino estaba trazado, y se convertiría en uno de los asesinos seriales más famosos de Argentina. La primera muerte que se le atribuye a Robledo Puch ocurrió el 15 de marzo de 1971. Puch ingresó con su cómplice Jorge Ibáñez al boliche en Amur. Robaron 350 mil pesos de esa época. Y antes de escapar, le disparó al dueño y al sereno del local mientras dormían. Esto se convirtió en su marca personal, ya que asesinó a todas sus víctimas mientras dormían o por la espalda. Tenía 19 años, le gustaba salir a bailar, las motos y la ropa de marca. Sin remordimientos, se inició una seguidilla de robos y asesinatos para mantener el estilo de vida que el adolescente quería tener. Además, junto con Ibáñez, comenzaron a someter sexualmente a sus víctimas. En total, asesinó a 11 personas, aunque un preso con el que compartió celda en un penal dijo que le había confesado haber matado a 20. Pero solo 11 están en los registros de asesinatos de Robledo Puch. A continuación, te los resumo. El 3 de mayo de 1971, José Bianchi, sereno de una casa de repuesto de Vicente López, fue ejecutado a tiros mientras que su esposa fue herida a balazos y violada en el mismo hecho. El 14 de mayo de 1971, asesinaron a tiros al sereno de un boliche de Olivos, a Manuel Godoy y también al encargado del local, Pedro Mastronardi, a los que sorprendieron dormidos. El 24 de mayo de 1971, Juan Escatone, sereno en un supermercado también de Olivos, fue acribillado a balazos y Puch, con su compañero, brindaron con whisky sobre su cadáver. El 13 de junio de 1971, la joven, Virginia Rodríguez, fue raptada, violada y ejecutada a tiros en plena Panamericana. El 24 de junio de 1971, otra joven, Ana María Dinardo, fue raptada a la salida de un boliche. Y también fue violada y asesinada a balazos en el mismo lugar que Rodríguez.
El 5 de agosto de 1971 murió Ibáñez de un presunto accidente automovilístico, que también involucró a Robledo Puch. El 15 de noviembre de 1971, Robledo Puch y su nuevo cómplice, Héctor Somoza, asesinaron a Raúl Delbene, guardia del supermercado del barrio de Boulogne. El 17 de noviembre de 1971, acribilló a Juan Rosas, vigilador de una concesionaria de autos. El 25 de noviembre de 1971, asesinó a otro sereno de otra agencia de autos. El 3 de febrero de 1972 fue su último crimen. Entró junto a Somoza a robar una ferretería y fusiló al sereno Manuel Acevedo. Buscaron la caja fuerte y después de horas con el soplete haciendo un agujero, discutió con Somoza y lo mató de un tiro. Luego le quemó con el soplete las manos y la cara para que no lo reconocieran, pero no se dio cuenta que Somoza tenía un documento en el bolsillo. Entonces, al otro día comenzó la búsqueda, ya que la madre de Somoza afirmó que su hijo había estado con Robledo Puch el día de su muerte. Es ahí que fueron al barrio de Puch y lo cruzaron por la calle unos agentes y lo capturaron. Tenía las manos y la cara sucia como había quedado cuando quemó a Somoza y la caja fuerte con el soplete. Así que el 4 de febrero de 1972, cerca de las 3 y media de la tarde, lo detuvo la policía. Y el 27 de noviembre de 1980, fue condenado a reclusión perpetua. Seguimos con Francisco Antonio Laureana, el sátiro de San Isidro. Nacido en Corrientes en 1952 y con tan solo 22 años, en 6 meses se convirtió en uno de los femicidas más precoces y siniestros de la historia. Entre 1974 y 1975, Laureana se encargó de robar, violar y matar a 15 mujeres, por lo que se lo llamó el sátiro de San Isidro. Solía matar a sus víctimas solo los miércoles y los jueves cerca de las 18 horas. Y según la policía, Laureana se vino de su provincia natal a San Isidro porque en el colegio religioso donde estudiaba, violó y ahorcó a una monja en las escaleras del establecimiento. Es ahí que para julio de 1974 ya se estaba radicando en Buenos Aires, en el barrio de San Isidro. Allí trabajó como artesano, vendiendo aros, pulseras y collares, y se casó con María Romero, quien ya tenía 3 hijos. Todos los miércoles y jueves cerca de las 18 horas, desaparecía una mujer o una niña en esa ciudad, y día después eran encontrados sus cuerpos sin vida en terrenos baldíos, todos con signos de violación y de ser asesinadas de manera salvaje. En algunos casos eran estranguladas y en otros casos con un revólver calibre 32. Las mujeres que elegía el sátiro tomaban sol en sus patios o esperaban el micro, y algo muy particular era que Laureana se quedaba siempre con algún objeto perteneciente a sus víctimas, ya sea un anillo, pulsera, reloj u otros, los cuales guardaba en una bota en su casa. Incluso, en ocasiones regresaba semana después al mismo lugar donde había cometido el crimen para revivir el momento, pero Laureana no iba a poder salirse siempre con la suya, y un día, después de cometer uno de los homicidios, un testigo lo vio huyendo por los techos de las casas. El femicida se dio cuenta que este hombre lo había visto y le disparó con su arma, pero esta persona resultó ilesa y se ofreció a realizar un identikit del sospechoso, el cual comenzó a circular su rostro por toda la ciudad. Y el jueves 27 de febrero de 1975, a la tarde, una niña de 8 años vio al sátiro de San Isidro por la ventana, y de inmediato le cuenta a su madre y esta da aviso a la policía, y las autoridades logran encontrarla a pocas cuadras, y en un instante Laureana saca un arma y comienza a disparar a los oficiales, iniciando así un tiroteo en el que Laureana recibe un disparo en el hombro y luego logra escapar malherido hasta que logra esconderse en un gallinero. Sin embargo, una perra del lugar le marca a su dueño la presencia de una persona, y este, al ver efectivos policiales en la zona, le da aviso y ellos se acercaron al gallinero y lo acribillaron. Cuando fueron a su casa, la esposa no lo podía creer y aseguró que su esposo era muy buen padre, marido y un artesano que amaba lo que hacía.
Finalmente, muchos crímenes se resolvieron al encontrar en las botas de su casa objetos que pertenecían a las 15 víctimas junto con armas de fuego. Asimismo, la policía lamentó haberlo matado, ya que si lo capturaban vivo, podían indagarlo y buscar las causas de todos sus crímenes. Se puede decir que Francisco Laureana dejó un macabro recuerdo en el barrio de San Isidro y en toda Argentina. Esto fue todo, gracias por tu compañía y nos vemos la próxima semana con más contenido. No te olvides de suscribirte y darle me gusta. Esto fue Prohibido Olvidar, un espacio a la memoria.